Hola, ¿qué tal, jugones? Bienvenidos a Player One. Hoy tenemos un auténtico programón por delante. Vamos a hablar sobre las últimas novedades que han llegado a vuestras consolas esta semana y, por supuesto, vamos a jugar y mucho. Hoy por partida doble. Primero nos vamos a ir con Alex Kidd y luego vamos a probar el videojuego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En fin, el menú está servido y presentado, así que Player One comienza en 3, 2, 1, pulsa Start. Ya sabéis, jugones, que nos gusta mucho mostraros trailers a lo largo de los programas de la temporada de Player One, pero esta vez lo hago con especial hincapié porque la gente de Farming Simulator ha hecho un trabajo sensacional. Queremos que lo veáis, así que ahí van 2 minutos de delicia cinematográfica anunciando un nuevo juego de Farming Simulator. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Pero esto solo acaba de arrancar, queremos contaros todos los títulos que van a llegar en las próximas fechas. Y empezamos con un juego que debería llegar cada 4 años, pero ya sabéis que este curso nos ha tocado esperar un poquito, aunque sea solo un poquito más, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Precisamente este es el juego que os vamos a presentar, el juego oficial que ya ha presentado Nintendo y que va a ser un estilo arcade con una recopilación de los deportes más populares de los Juegos Olímpicos y que se disfruta mucho más en compañía, multijugador a poder ser local, por eso de los piques entre 2 jugadores en torno a una sola máquina. Ahora que ya vamos recuperando la normalidad y las reuniones sociales vuelven a ser posibles, Tokio 2021 incluye 18 disciplinas, o sea, 18 minijuegos. Un número bastante discreto, incluso comparándolo con otros Juegos Olímpicos anteriores, pero afortunadamente la variedad es bastante aceptable. Así que no te muevas del asiento porque empezamos y lo vamos a probar aquí en Player One. Seguimos ahora con un título donde el anime y la lucha se unen para los amantes del género. Hablamos de Scarlet Nexus, un título que nos lleva hasta un futuro en el que los poderes psíquicos son una realidad. Y es una suerte, porque ese mundo vive bajo la amenaza de unos extraños seres conocidos como Alter, que atacan a la población humana para devorar sus cerebros. Para defenderse, la humanidad crea la Supresión Alter,
un grupo militar formado por individuos con grandes habilidades psíquicas. A la hora de enfrentarnos a los Alters, podemos hacer uso de ataques cuerpo a cuerpo, como en cualquier otro hack and slash, pero la gracia son los poderes telequinéticos. Manteniendo pulsado el gatillo derecho, podemos coger elementos del escenario y lanzarlos contra los enemigos. Return to your residence. Rebel attack imminent. This is not a drill. People come to Titan, bursting with hope and energy. Both valuable commodities for your flourishing city corporation. They come willingly. So do not be afraid to push them beyond their biological limits. Founder, the rebel uprising is a threat to your bottom line. Eliminate them, and you will be rewarded. Y acabamos los lanzamientos de esta semana con Dungeons & Dragons Dark Alliance, uno de los juegos de rol que ya se encuentra disponible para vuestras plataformas y para vuestras videoconsolas. Sin duda alguna, uno de esos títulos para los amantes del rol en todas sus vertientes. Dungeons & Dragons es un título en el que se puede ver que cada nivel es una mazmorra bien pensada, que hay agilidad a la hora de gestionar las escuadras e incluso que el sistema de botín es satisfactorio desde el primer minuto. Eso sí, uno de sus grandes problemas es que el sistema de combate no termina de convencer. El asunto empieza un poquito mal, animaciones toscas, combos desbloqueables que no aportan demasiado y la sensación de tener que cambiar de personaje cada poca hora para no aburrirse. Aún así, juego para probar y esperar a que arreglen ciertos detalles para disfrutarlo por completo. Y jugones, ya estamos en el 1 versus 1 y se ha pasado Xavi, para disfrutar con nosotros de un juego, de un clásico y de, pues, de estos juegos que solo con decir el nombre ya sabemos de qué va. Alex, ¿qué? Pues sí, es Alex Kidd y The Miracle World DX. Es un remake del juego que salió en Master System, 8 bits de Sega. Si os parece, vamos a jugar las primeras pantallas para que lo podáis ver. La verdad es que podemos decir que es un juego nuevo, pero es que quien haya jugado a la original lo recordará todo. O sea, pues imagínate, Alex Kidd es este pequeñajo que de regresar a casa ve que todos los ciudadanos han, pues, se han convertido en piedra y tiene que resolver qué está pasando aquí. Y mientras vamos avanzando, pues vamos cogiendo objetos que nos ayudan un poco en nuestra aventura. Hay que decir que, que esta versión ha cambiado un poco, por ejemplo, la jugabilidad. La versión de 8 bits, para mi gusto, es un poquito mejor. Te gusta más, ¿no? Me gusta más. Sí. Esta versión del remake parece como que el personaje se desliza de una forma, es más ágil y se desliza. Sí, pero pierdes ese control. Es más ágil. Pierdes ese control de las plataformas que sientas a veces que se agarre. Exactamente. Y demás. Y solo tienes un toque, ¿eh? Como en el original, no existen los corazones ni nada. Aquí te toca una vez. Oye, lo que sí está viendo es que, por ejemplo, los colores y todo eso están mucho mejor implantados. Es más, mira, hay un botón que puedes ir a la versión original. Con un solo botón, mira. Mira cómo se vería la Master System, O sea. Oye, esto es una maravilla lo del botón este, aunque sea solo por curiosidad y para los frikis de los retro. No es el primer juego que lo usa. Como estáis viendo, hay pantalla de plataformeo y también hay de buceo, o sea, prefiero este. Sí, ¿vale? ¿No? Se ve un poquito mejor. Se ve un poquito mejor. Y las pantallas de buceo, como siempre, son las más temidas.
Además, pues, yo las odiaba, ¿eh?, las plataformas, por el poco control que tenías del personaje, por cómo se te iba. Bueno, me acuerdo muchas en Crash Bandicoot, que era también de buceo, y las detestaba. Ya las que peor se me daba. Mira, aquí, por ejemplo, en la versión japonesa se comía esta... bolita de arroz, ¿no? Esta bolita de arroz, pero, y en la versión de Master System de, que llegó a Europa, Alex Kidd se comía, por ejemplo, una hamburguesa. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, también es muy importante coger dinero porque después podemos comprar cosas en determinadas fases, ¿vale? Por ejemplo, aquí solo podemos, como he ido rápido y demás, solo podemos coger la moto y normalmente los vehículos pues nos facilitan mucho pasarnos la fase. Y en esta ocasión, pues imagínate. ¡Qué bueno! Eliminamos a todos los enemigos en un plis-plas. Oye, qué sencillo con la moto, ¿no? Demasiado, quizás. La cuestión es que si pierdes la moto, la cosa se complica un poquito, ¿eh? Si no, un poquito, a lo mejor esta primera pantalla es fácil, pero cuando vas más avanzado en el juego y utilizas, por ejemplo, la moto u otros vehículos, como un helicóptero o una lancha, quiero recordar, la cosa se complica bastante. Sí, que si no lo haces con eso, quizás no te lo pasaría de ninguna de las maneras. Una de las peculiaridades de este Alex Kidd es que las batallas contra los jefes, bueno, algunos de los jefes es jugar a piedra, papel o tijera. Así que estamos en el primer jefe, que es este puño. La verdad es que en algunas ocasiones los parámetros ya te los conoces, aunque han cambiado respecto a Master System muchos, y es fácil. Yo no sé si me acuerdo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Venga, vamos. Gana el mejor de tres. Tienes que elegir piedra, papel o tijera. Es que no me acuerdo cuál era. Bueno, que tú dices que ya recuerdas, ¿no? Cuál iba a sacar el... Venga. Jankenpon. ¡Toma! Esa, el mejor de tres, ¿vale? O sea, vale. Si le gano otra vez, entonces... ¿Qué me ha sacado? Papel, tijera, ¿no? Tijera. Voy a sacarle ahora papel. A ver si ahora me saca puño. No todos los bosses son así, ¿no, Xavi? Ahí no. Ahí lleva bosses típicos. ¡Ah! Empate. Entonces ahora sacará... Vale, voy a sacar papel, por acaso. Aunque creo que me voy a sacar tijera. ¿Qué pongo, papel o tijera? Pon tijera, va, confiemos. Venga, tijera. A ver, venga. Ahí estamos. Jankenpon. Ah, empate otra vez. Pues ahora me mantengo con tijera. Existe en tijera. Que... ¿Tijera seguro? Yo creo que sí. ¿O papel? Uf. Lo que tú Está quieras. Complicado, ¿eh? Sí, sí. Es que... Has visto, tenía que ser papel, si te lo había dicho. Es que tenía que ser papel, Xavi. La jugas a una, ¿eh? Todo o nada. ¿Qué me ha sacado? Venga, me mantengo en tijera. Uf. ¿Sí o qué? Ya, no, yo ya no opino, yo ya he perdido antes. Jankenpon, tijera contra papel. ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, vamos a la última pantalla para que la vean un poquito nuestros seguidores de Player One. Nos comemos la bola de arroz. Este es un mapa que también estaba en el original y, de paso, en este Alex Kidd Remake también se han añadido nuevas fases, ¿eh? O sea, que no sí, es... Sí, que no es 100% remake, hay alguna adaptación guay. Muy bien. A ver, aquí, por ejemplo, hay un truquillo que se hace así. A ver esto. Vamos a... Es que te acercas de nada y es que te quitan la vida. Bueno, lo que... Mira, por ejemplo, tengo un objeto sin usar. Y lo voy a usar. Muy bien, vamos a ver para qué. No, en el agua no puedo usarlo. Entonces, poco lo vas a usar. Espérate. No, no puedo. Joder. Bueno, vamos a... Mira, vamos a pasar al... Es que claro, te pones a hacer... Ya, no hemos terminado. O sea, ahí se termina una vez que te quita la vida. Puedes reintentar. La cuestión es, para ir también a que la gente se vaya acostumbrado. Si vas al stop, puedes ir a opciones y puedes, por ejemplo, el onigiri, que es esta bola de arroz, lo puedes cambiar por una hamburguesa, sí, que es la versión de Master System que llegó a Europa. Han añadido tortilla de patatas, también fish and chips. Que para todos los gustos, ¿no? Sí, sí. Para todos los gustos, exactamente. Reino Unido, España, quien quiera. Esta vibración y también las vidas infinitas. Porque yo te digo una cosa, la primera vez que jugué al Skid en este remake, yo el primero me lo conozco de memoria. O sea, puedo jugarlo con los ojos cerrados y me lo paso en un pispas. Además, es un juego relativamente corto, a lo mejor dura 2 horas y media, 3 sí, remake. Y el original durará menos, siempre que te lo pases todo de una de y primera, no... Obviamente. Porque hay pantallas realmente difíciles. Pero al principio me mataban un montón. Es que no lo sé, es que es un toque que yo no recordaba tan complicado. Hacía tiempo que no jugaba, ¿vale? Pero lo recordaba muy complicado. Vamos a ver si nos pasamos esta pantalla Venga, rápido, ¿vale? Vamos a ver, sí. Y así enseñamos la próxima y ya está, ¿vale? Voy a pasarla rápido. ¡Uf! Como has apurado ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que tú ves que el pulpo está como en un tarro, ¿no? Sí, en una... sí. Pues eso vas a, pulsas hacia abajo
y te vas a la parte inferior, que es como una pantalla como secreta. Oh, qué bueno. Bueno, vamos a enseñar esta última pantalla. Un easter egg, ¿no? Del juego. Venga, vamos. Como la tubería de Mario, pero. Venga, por ejemplo. Oh, sí. ¿Sabes lo que no me gusta tampoco? Ese filtro borroso que han puesto. Sí, sí, sí. Es como si no estuviera todo nítido al 100%. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto es elegir. ¿Qué te ha parecido? Pues oye, muy entretenido para aquellos que quieran revivir la experiencia y además con unos gráficos muy guays para el que lo pille de nuevas. Sí, y además que la gente que haya jugado a Master System 2, estoy seguro de que le va a encantar. Y además, esto es una pasada. ¡Ah! Uy. Bueno, cambiar de modo retro a modo remake, la verdad es que es un gustazo. Este es solo el primer plato del menú que tenemos hoy, Xavi, porque nos queda probar el juego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, un auténtico juegazo. Pues venga, vamos allá. Y jugones, tras mucho tiempo de espera ya está aquí uno de esos juegos que gustan a todos los amantes de la saga de Mario y a los amantes de los deportes. Esta vez se trata de Mario Golf Super Rush. Para todos es sabido que la combinación de Nintendo más deporte suele funcionar bastante bien, y que tras Mario Tennis 6 y el título de Mario y Sony en los Juegos Olímpicos, había ganas de probar un nuevo título. Y por fin, ha llegado. Comenzamos por los controles, que son muy sencillos y emplearán los botones de los Joy-Con, aunque también se podrá escoger los controles por movimiento para que así la experiencia sea algo más realista. En cualquiera de los dos casos es necesario tener en cuenta siempre la velocidad del viento y el terreno antes de golpear la bola para así ajustar los tiros a la perfección. En este sentido se podrá examinar con todo detalle lo que tenemos a nuestro alrededor, ya que en algunos campos especiales habrá obstáculos que será necesario esquivar. A la hora de jugar nos podremos decantar por cualquiera de estos 16 personajes de la saga: Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser, Yoshi, Wario, Waluigi, Daisy, Donkey Kong, Stella, Bow, Bowsy, Pauline, Charginchak y Kimbombom. Cada uno se diferenciará del resto por sus estadísticas, puntos fuertes y también por su propia habilidad especial. Todo esto será importante en los modos multijugador local y online, como Gol Rápido, en el que hasta 4 jugadores jugarán al mismo tiempo, de manera que ganará aquel que sea el más rápido en meter la bola en el hoyo. Cada vez que la golpeen saldrán por patas, aunque se podrá utilizar objetos para recuperar resistencia o también para incordiar a nuestros rivales. De los diferentes campos habrá hasta uno más especial todavía, ambientado en un estadio con 9 hoyos, de forma que en este caso ganará el jugador que sea más rápido en meter la bola en 3 de ellos. Por supuesto, todo estará acompañado de los modos tradicionales, para que así cada uno elija la forma que más le guste de pasar un rato divertido. Por su parte, aquellos que prefieran jugar en solitario tendrán a su disposición un modo historia llamado Aventura de Golf. En él, encarnarán a su propio Mii, con el que poco a poco irán mejorando sus habilidades y estadísticas mientras van afrontando retos y desafiando a otros personajes hasta convertirse en el mejor de todos. Pues jugones, lo prometido es deuda, Joy-Con en mano, Xavi, preparados para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás en forma? ¿Cómo llegas a este Tokio 2021? Pues estoy en forma con los dedos. Sí, normal. Física ya no lo sé. Bueno, vamos a comentarle a nuestros telespectadores que este juego pues ya debería de haber salido para 2020, ha llegado para PC y ahora ha llegado para Nintendo Switch, para Xbox, en fin, para todas las plataformas. Hay hasta 18 minijuegos. Ya sabéis cómo funcionan un poquito este tipo de juegos. Son muy cortitos, pero son muy entretenidos y sobre todo sirven para jugar pues con amigos en casa, para meterte online si te apetece, pero el pique cuando es en persona mucho mejor. Xavi, decir a la gente que hacen falta 4 Joy-Cons o pues dos mandos. Para jugar en Switch, si quieres jugar en Switch, como es la versión que tenemos. Y además que también tiene efectos arcade, que no están simulaciones en este Juegos Olímpicos, sino que también han metido elementos arcade que lo hacen más divertido. Para que además puedas repetir el juego todas las veces que quieras. Hay cosas muy random, como el judo, escalada deportiva, BMX. Luego están los típicos boxeos, salto de longitud. Yo voy a probar con los 100 metros lisos, Xavi. Vale, después lo tuyo lo dejamos para sorpresa. A ver. Jugadores insuficientes. Vale, es porque nos hemos metido en una sala, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí en ta, 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 ta. Nos metemos en práctica, lo hacemos rápidamente. Ahí está.
y aquí podemos jugar más libremente, Xavi, que es lo más sencillo. Porque también puedes jugar online si no tienes amigos en casa, en fin, que el juego te da muchas opciones para poder disfrutar, solo o en compañía, que es súper importante. Exactamente. Bueno, es la primera vez que lo catamos, Xavi, o sea, que nos van a guiar como si fuéramos jugadores noveles. A más no poder, así que también es un ejercicio para que vosotros veáis que no sois tan malos y que hay gente peor que vosotros. Bueno, nos ponen que en cuanto digan ya, tenemos que pulsar la letra B como primer paso y luego pulsa B repetitivamente para aumentar la velocidad. Cuanto más rápido lo pulses, más rápido irás. Cuando alcances tu velocidad máxima, pulsa en la dirección que se muestra para ir aún más rápido. Pues bueno, estaremos atentos, ¿no, Xavi? Para... Venga. Ya saben, letra B, cuando digan ya, pulsar B repetidamente y luego pues pulsar con los Joy-Con. Hay que decir a la gente también que puedes hacer tu avatar personalizado. Nosotros lo hemos pasado rápidamente, pero... Y ya tú vendes, por ejemplo, los de Sonic y demás, que está de aniversario Sonic con el 35 aniversario. Ese soy yo, con Xavi, como si hubiera nacido en Hawái. La bandera de España, sí. Venga, vamos a un poco a moreno, un poquito moreno. Bueno, a playa. Y lo importante es que escucháis seguro estar español, completamente. Sí. Vamos a escuchar. Silencio. Silencio. En el Estadio Olímpico de Berlín. Vamos allá. Qué tensión. Qué silencio, esto es tensión. Ya, corre, y corre. La letra B al manos poder. Pepe, ¿esto qué es? ¿Nosotros? ¿Dónde se han quedado? Bueno, me quedaba 9 segundos del récord olímpico de Usain Bolt. ¡Qué barbaridad! No entiendo nada. ¿Qué ha pasado con el resto? Estamos en práctica, Xavi, y seguro que es mucho más fácil. Lo bueno, que se guardan todas tus marcas, se guardan todos tus registros. O sea, que al final, pues, mola mucho. Oye, ha sido súper rápido. Yo creo que me da tiempo a hacer otro. Venga, ¿no, Xavi? Venga, otro. Vamos a hacer ahora, por ejemplo... Sí, porque, vamos, cambiar la dificultad, porque vamos a ver una cosa que esté bien. Es que, bueno, pues para cambiar la dificultad esto, pues nos tenéis que poner en práctica. Tira para atrás. Ay, la ¿estaba dificultad. Ahí? Sí. Bueno, nosotros lo probamos. Venga, va. Que así me creo yo que también soy bastante bueno, ¿sabes? Bueno, pero esto de práctica viene muy bien, sobre todo sí, para claro. Mejorar y machacar. Vamos a ver, pulsa B, es exactamente igual. Bueno, pulsa... Bueno, eso no lo he visto, ¿eh? Venga, vamos a ver qué pasa. Me la juego, Xavi, a lo que pase ahora sin saber. Venga, estamos va. En igualdad de condiciones con la máquina de novatos. Ahora estamos aquí en la piscina municipal de Albacete. Vamos. La piscina olímpica, ¿eh? Tenemos piscina olímpica, ¿eh? Bueno, va a llegar en 2020 con el Quijote Arena. ¡Ay! Es que, hijo mío, es que... Pato, ¿eh? Eres pato. Venga, pulso. Vale. Ahí está. Este es más complicado, bueno, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si cogemos velocidad. El primero no vas. Vas al octavo. Chati. Pero bueno, confiamos en la remontada. Bueno, impulso. Toma. No lo he hecho muy bien tampoco. Y le damos madre un mía, poquito. Es que claro, va a ser el último, Pepe. Voy fatal y mira que estaba en fácil, ¿eh? Pulsa la L. ¿La L? No, hay que ir atinando con esto de aquí, pero es que no es tan fácil. Bueno, pues hemos quedado octavos, Xavi. Ni tan... Es que... No soy hombre de agua, ¿eh? No soy hombre de agua. Bueno, vamos a probar el último El último juego. Seguro que se guarda el récord para que tus amigos se ríen de ti cuando... Sí, mira Es que mira, imagínate. ¿Le has dado a volver a jugar? Venga, sí. Bueno, pues vamos a darle atrás. Eso es. A mí me gustaría jugar al tenis de mesa, ¿vale? Elige el que quieras. Individual. Evidentemente. Vamos para allá. Y si es largo, pues paramos a mitad y probamos otro juego, ¿vale? Exactamente. O sea, que lo bueno es probar. Y lo bueno que son 18 minijuegos. Es verdad que otros Juegos Olímpicos han venido con muchos más juegos, ¿eh? Vamos a ver este. ¿Ni ves cómo se juega? Ni ves cómo. Bueno, pues mira. ¿Sabes lo que pasa? Que es súper intuitivo y te van como... Sí. Luego te van guiando con él. Lo que pasa es que yo de lejos no veo mucho, pero eso no se puede decir. Va. ¡Uy! Bueno, Xavi el intuitivo, ¿eh? Es que se mueve raro, ¿eh? Es a 7 puntos si quieres lo... Vale. Vale, bueno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ostras! Joder, ha estado fete en el punto, ¿eh? Se mueve con los joysticks todo, ¿eh? Vale, todo con los joysticks. ¡Toma! ¡Qué buen resto, toma. Xavi! ¡Qué buena colocación! ¡Oye, toma. Xavi, esto es lo tuyo, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Qué bueno! ¡Venga! Aquí te espero, Chati. No intimides, Xavi. Vaya resto. ¡Toma! Bueno, está emocionante el partido y todo. Es súper emocionante, ¿eh? Los pelos de punta. O sea, que directo, ¿no? Bueno. ¡Toma! ¡Pero qué reverecho! ¡Toma!
¡Toma! Uy, yeah. 2-3, Xavi, ¿eh? Venga. Concéntrate, va. Está muy empatado el partido, ¿eh? Sí, sí, está chulísimo, oye. ¡Uf, qué buena derecha, Xavi! ¡Qué buena, buena derecha! ¡Qué buena! Esa 7, ¿eh? 7 puntos. Venga, otro y probamos otro. Venga, a llegar a 5, Xavi. ¡Uy! Uy. Saque directo. Saque directo. Venga, venga, que te gano. Quien llegue a 5 gana, ¿eh? No le dejamos a 7. Venga, va. ¡Toma! ¡Oh, toma! Ya, resto, Xavi. Punto de partido, ¿eh? Vamos, venga, vamos allá. Vamos, Xavi, concéntrate. Venga. Buen saque. ¡Ay! Pero bueno. ¡Bueno! Pero bueno. Venga, vamos a probar otro juego, ¿vale? Elegir evento. Elegir evento. Vamos a elegir. Oye, pues son divertidos los puntos. Son muy divertidos probado, y ¿eh? En compañía, si tuviéramos otro mando, nos lo pasaríamos seguro mejor, que el doble. ¿Eh? Hay rugby, hay escalada deportiva. Mira, quiero probar la escalada deportiva y ya está, ¿vale? Vamos a ver, la escalada deportiva. Fíjate que no es el típico juego que se suele poner en estos Juegos Olímpicos. Y yo creía que esto no era un juego olímpico, pero sí. Parece y yo, Xavi, pues a pesar de ser periodista deportivo, no tengo ni idea. No tengo a lo mejor no lo sé. Bueno, si está aquí es que es así, ¿sabes? Exactamente, pero bueno. Vale, tienes que pulsar igual que la natación, Xavi, ¿vale? Va con los joysticks. Con el timing, ¿eh? Aquí muy importante el timing. Juegas contra Kubota, la japonesa, ¿eh? Ya verás tú dónde dejó la japonesa. Bueno, mira, aquí es masculino femenino, ¿no? Sí, es mixto, es mixto. Venga, vamos allá. Vamos para allá. Ahora, cuando te digan... Listos. Ya, vale. Ya. Pues tienes que escalar para arriba con la L, Xavi, con el joystick. No te creas que es complicado, ¿eh? Ah, vale, estoy viendo las flechas. Tienes que apuntar con la flecha hacia dónde vas. Uf, no es complicado, ¿no? Sí, es complicado, ¿eh? Es complicadito, ¿eh? Bueno, pues Kubota te está... Toma, toma. Mira, ahora. Parezco a Spiderman. Ahora sí has escogido. Toma. Te acaba de ganar Kubota, ganado, ¿eh? Me ha ganado, claro. Qué barbaridad, Kubota. Bueno. Bueno, son divertidos, ¿eh? Y hay que coger prácticas y te pica. Te pica ser mejor en cada juego. Muy chulo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, sobre todo ahora que llegan los Juegos Olímpicos de Tokio, un poco atípicos, y qué mejor forma de celebrarlo que con este juego... sí, este juego de Juegos Olímpicos. Exactamente. Nunca mejor dicho. Valga la redundancia, de hecho. Evidentemente, que está para todas las plataformas. PC, Switch, PlayStation, Xbox. En fin, que os lo vais a pasar muy bien esto de verano. Y os vais a picar mucho, seguro. Jugones, pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene con muchísimo más, Xavi. Exacto. Hasta la semana que viene. Chao, chao.